Yo no sé. Personajes difíciles. Veamos a una persona que es muy, muy admirada por Santi. Y por todos. Yo lo admiro también. Por Santi y por muchos. Mire, yo creo que es un tipo muy inteligente, yo creo que es un tipo leído, yo creo que es un tipo estudioso, ha tratado de tener una coherencia, pero ha caído en un momento muy turbulento donde si no es porque él la embarra con algo que a la gente no le gusta oír, es la oposición también llevándolo por delante. Yo veo muy difícil que Petro logre ser presidente de este país. Por eso digo que nació en un mal momento. No lo van a dejar. Yo creo que aquí van a hacer lo que tengan que hacer para que ese señor no sea presidente. Eso es evidente. Eso por un lado. Y por otro lado, ya a título muy personal, me hago esa pregunta. ¿Se superará el poder? ¿Se transformará? ¿Mutará en otra cosa? Eso es lo que me parece grave y es lo que nos han vendido también, ¿no? Supuestamente, pues... él va a ser nuestro tiquete a Cuba. ¿Y puede haber algo peor que esto que está pasando ahora? No, yo no creo. Yo creo que estamos entrando en lo más oscuro de la noche. Claro que eso. Es que ¿saben cuál es el problema, hermano? Que yo lo hablaba con un experto, cuando yo estaba haciendo lo de Chávez, con un experto pues, de los políticos, de politólogos, historiadores de esos. ¿Cuándo va a tocar fondo Venezuela? Todo el mundo dice. Y la respuesta es hermosa, los países no tocan fondo. Haití lleva tocando fondo 500 años. El fondo en los países no existe, ese concepto no existe. La gente es la que toca fondo, los países no. Entonces, yo digo, estamos en la más oscura negra noche, pero podemos estar peor, sí. Puede venir algo peor, sí, que no necesariamente es Petro, ¿no? Y hablando de algo peor, veamos el siguiente personaje. Uy, hermano, esto yo no... No, es que no tengo nada para decir. ¿Usted no le pasa que en este gobierno uno no sabe cuál es el ministro de qué, ni un día amanece uno de otra cosa y uno como pierde? Si es que solo hay un ministro. Solo hay un todo. Solo hay un todo. Solo hay un... No, un gran... sí.